Yes, let's start our English lesson for today by watching a video, right? Watching a video, please. ¿Ya se puede ver la pantalla? Yes, teacher. Yes, teacher. Ya vamos a ponerle play. Tomorrow is the last day of Happy Camp. It's still summer and it's very hot today. Is it hot here in the spring too? No, it isn't. It's warm, but it isn't hot. Is it cold in the winter? Yes, it's cold and snowy, and it's windy in the fall. In the morning, there's an art show, and then we say goodbye. And there's a party in the evening. Hooray for Happy Camp! A ver, one more time. Tomorrow is the last day of Happy Camp. It's still summer and it's very hot today. Is it hot here in the spring too? No, it isn't. It's warm, but it isn't hot. Is it cold in the winter? Yes, it's cold and snowy, and it's windy in the fall. In the morning, there's an art show, and then we say goodbye. Oh, and then we say goodbye. Hooray for Happy Camp! Miss Delia no está grabando. No, no se está grabando, no. No se está mostrando el video. Sí, ya lo saqué. ¿Ya pueden ver la sesión? No. Todavía. Mami, yo no soy ya como yo no puedo ver la sesión. Recién mismo. Okay. Thank you. Very good. Muy bien, entonces a ver qué pudimos observar allí en el video. En el primero mismo había mucho calor. Muy bien, estaban viendo, estaban analizando qué climas habían en cada estación, ¿no? So today we are going to do seasons, ¿ya? Seasons, escribimos allí entre paréntesis, ya arribita al costado del lesson. Vamos acá, apagamos nuestros audios, please. ¿Ya? Apagamos nuestros audios, please. Ya, escribimos estaciones del año. ¿Ya? Estaciones del año. A ver, Luis. Vázquez. Cautier, ¿no? Argen, please, apagamos los audios. Miki, Rosita. Rosita,
cielo, también apagamos los audios. Sí, en estaciones del año, dice deck año. Sí, sí, de ahorita lo estoy viendo. Ya, sino que estaba viendo quiénes, estaba viendo quiénes tenían sus audios prendidos. Sí, buenos días. Sí, soy mamá de alguien. Me disculpe que entré recién, mi red se había ido, estoy con datos. Ya. Disculpe más bien. Ya, no se preocupe. Aquí empezamos, ¿ok? Ya. Seasons. Muy bien, entonces ponemos allí al costadito qué significa en español, ¿ya? Estaciones del año. Seasons. Seasons, ¿yes? Aparte de los cuatro seasons, vamos a ver el día de hoy dos tiempos también, ¿ya? In the morning, morning and evening. ¿Ok? Les voy a enseñar aquí mi póster. Aquí tenemos evening. Evening, que es un tiempo por la noche. Yes, evening. Y luego aquí tenemos morning. Morning, que es la mañana, ¿ya? Y pues vamos a ver los seasons. Yes, los seasons. No va nada lo que escribe. Vamos a ver. No, no estoy mostrando, mi amor, estoy mostrando mi póster. No sé si me pueden ver allí a mí. Hagan un clic grande donde estoy yo, la imagen. Hagan un clic grande para que se me vea. ¿Me ven? Sí, sí. Ya, soy ya como yo, ya lo puse. Igual. Muy bien, entonces ya estaba mostrando muy bien el póster aquí donde dice summer, que viene siendo summer, yes, que es el verano, summer, ¿me ven? ¿Sí? Summer. Mi tía, como yo no la puedo ver porque está con la cámara apagada. No, lo que pasa es que hay dos misodelias. Sí, mis. Sí, uno es mi celular y el otro es la computadora. Winter, yes, observen aquí. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla para enseñarle mi póster. Allí me pueden ver más grande, supongo. A ver, entonces aquí les estoy mostrando. Pero apagamos su audio. ¿Quién está? Miller, porque se escucha el perrito. Ya. Muy bien. A ver, empezamos aquí. Justo ahora vamos a entrar a esta estación que se llama Summer. Ya en este mes del 11, si no me equivoco, por ahí 11, 12, entramos a esta estación. Summer. Summer, summer, the sun is shining, we can go sailing, canny is warm, come on, let's go to the beach, summer, come on, let's go to the beach, summer, come on, let's go to the beach. Yes, in summer, nosotros podemos ir a la playa. In summer, the sun is shining, el sol está brillando, ¿ya? In the summer, the sun is shining. ¿Qué otro clima encontramos en summer? Sunny, soleado, and hot, caluroso, ¿ya? In summer, in the summer, yes, en verano. Luego de summer viene fall, ¿ya? Aquí en Perú, después de summer, después del clima summer, viene fall. La estación, sorry. Fall. Viene la estación fall, ¿ya? Fall. Fall representa fall, a otoño. Fall, ¿ok? En fall, yes, cuando estamos en fall, yes, en fall hay mucho windy. Miren, el windy, yes, a lot of windy in the fall. Yes, en otoño se caen las hojas, in the fall. Hay mucho windy, windy, el clima, ¿ya? Windy, hay un poquito de cold, ya empiezo a hacer un poquito de cold, un poquito de frío, yes. Y luego viene, luego de fall viene winter. Uy, winter, yes, winter. Viene winter. ¿Qué clima se encuentra en winter? Very cold, rainy, snowy, yes?
in winter, en invierno. Yes, en invierno it's rainy, it's snowy. Yes, it's cloudy, está nublado. Yes, cloudy, rainy, snowy, and cold. Yes, y luego de winter viene spring. Spring, yes, spring, spring. A ver qué sucede en spring. There is flowers, yes, flowers. Yes, a flowers there. No, es primavera, ya. Yeah? Spring. Spring. Viene siendo la primavera. Ahora sí, entonces, después de haber visto mi póster, vamos a escribir aquí en nuestro cuadrito. ¿Ya? Empezamos. Uy. ¿Qué hice? Ay, Dios, se borró. Good morning, teacher Sedelia. Good morning, student. Ya empezamos entonces con summer. Vamos a encontrar, vamos a trabajar summer. ¿No se ve la pantalla? A ver, nuevamente. Teacher, sí, Rosita, sí se veía. Ahí nuevamente lo he puesto. Ya, entonces vamos a empezar con summer. Ahí está en mayúscula, voy a poner en minúscula. Summer. No hay estadios. Dice, Cedelia ya te ha empezado la función de compartir las pantallas. Mi amor, está un poquito bajo tu internet. Tienes que esperar un ratito que cargue. ¿Ya? Los demás sí ya lo pueden ver. A ver. Summer. Entonces allí tenemos summer. ¿Ya? Summer. ¿Ya? Luego viene después de summer, viene fall. ¿Ya? Chicos, fall es en inglés americano. Y en inglés británico se dice autumn. Yes, autumn. Autumn. Vamos a poner fall en esta ocasión. Si escuchan autumn, esta es otoño en inglés británico. ¿Ya? Después de fall. Yes, fall. Summer. Fall. Yes, fall. Después de fall viene winter. Winter. Es invierno, winter, ¿me lo puedes deletrear? Spring, yes, spring, winter, spring, a ver, voy a agrandar un poquito más para que puedan observar mejor, ahí está, yes, winter, spring, spring, yes, luego vamos a hacer morning, que es la mañana, morning and evening, la mañana y la noche, yes, morning and evening, morning and evening, ¿cómo dice? Que no se ve la pantalla todavía. ¿Los demás ven o no ven la pantalla? Dailin, entonces Dailin, ingresa nuevamente, ¿ya? Sal de la sesión e ingresa nuevamente. Está fallando un poco tu red. Ingresa nuevamente, ¿sí? Ya, a ver, entonces allí tenemos, ya, chicos, summer. Fall, ese es nuestro vocabulario del día de hoy. Ese es nuestro vocabulario del día de hoy. Summer, yes, summer, que viene siendo verano, ya, verano. Fall, otoño, winter, invierno,
invierno, spring, primavera, primavera, morning, que es la mañana, morning, y evening, que es la noche. Yes, noche. All right, summer, fall, winter, spring, morning, and evening. Y está bien, no lo muevas, por favor. Okay. Ya terminé. Sí, ya terminé. Very good. Entonces, chicos, a ver, allí nada más hacemos nuestro listen then echo, ¿ya? Escuchamos y repetimos en echo. ¿Ya? Listen then echo. Escuchamos y repetimos, ¿ya? El vocabulario del día de hoy. A ver. All right, decimos todos. Summer. Summer. A ver, nuevamente, todos juntos en eco, ¿ya? Todos juntos en eco. A ver, encienda su audio para que estén todos al mismo tiempo. Ya, una sola vez para que se escuche un eco. Summer. Summer. Fall. Winter. Winter. Spring. Morning. Evening. One more time, una vez más. Summer. Fall. Winter. Spring. Morning. Evening. Ahora sí, a ver, apagamos los audios. Thank you very much. Yes, thank you. Apagamos nuestros audios. Thank you very much. All right. The seasons. Yes, seasons. Yes, you have there summer, fall, winter, and spring. Yes, the four seasons. The four seasons is in the year, yes, the four seasons. So here you have, yes, the four parts of the comics that you already watched on the video. Yes, and please, I'm going to read and you listen and underline, all right? Underline the vocabulary, okay? Como las otras actividades, chicos, yo voy a leer y ustedes van a escuchar y subrayar el vocabulario, ¿ya? Que acabamos de hacer. ¿Ok? Tomorrow is the last day of Happy Camp. It's still summer and it's very hot today. Number two. Is it hot here in the spring too? No, it isn't. It's warm, but it isn't hot. Number three. Is it cold in the winter? Yes, it's cold and snowy, and it's windy in the fall.
4. In the morning, there is an art show, and then say goodbye. And there is a party in the evening. Hooray for Happy Camp. Chicos, igual que nosotros, ya nos vamos a despedir. Ellos también ya se están despidiendo con mucha pena. ¿Ya? Tomorrow, dice, mañana es el último día del campamento. Ellos también, ellos estuvieron en un campamento y nosotros estuvimos haciendo nuestras clases en el año. Este vendría a ser nuestro último tema porque el siguiente vamos a hacer un repaso de las clases pasadas para nuestro examen. ¿Ya? Un balotario vamos a hacer. All right, dice, entonces aquí hemos subrayado, it's still summer, aún sigue verano, aún sigue siendo verano, ¿ya? Eso vamos a subrayar, it's still summer and it's very hot here. Is it hot here in spring? Number two, encontramos spring, ¿ya? Es muy caluroso aquí en primavera también? No, it isn't, no es muy caluroso, it's warm. Ya es cálido, no caluroso. And number three, is it cold in winter? ¿Hace frío en invierno? Is it cold in the winter? Yes, it's cold, it's snowy, and it's windy in the fall. Acá subrayamos fall, ¿ya? Fall. In the morning, aquí subrayamos morning, ¿ya? En la mañana hay un show para decir adiós al año escolar. And there is a party in the evening. Y hay una fiestita por la noche, ¿ya? Del campamento feliz. ¿Ya? Ok. Allí hemos subrayado el vocabulario. The vocabulary. Let's continue. Yes, let's continue with the next activity. Is this. Ya vamos a subrayar las respuestas a estas preguntas que ya lo hemos visto en el video y también lo he leído hace un momento. Ya vamos a circular, a ver, ustedes responden. One is done. Is it cold in the summer? La número uno ya está hecha. Is it cold in the summer? A ver, respondan. No. No, it isn't, ¿ya? Para responder no. Que sí es, se dice yes, it is. Para decir que no es, no, it isn't, ¿ya? En esta ocasión la respuesta es no, it isn't. It isn't. It isn't. Number two, is it hot in the spring? Yes. Yes, it is. In the spring? Yes, yes, it is. Ya, yeah, muy bien. Circulen allí. Yes, it is. Number three. Is it snowy in the winter? Is it snowy in the winter? No. No. No, it is. No, it is. ¿Están seguros? No. It is. En invierno, en invierno. Is it snowy in the winter? Nieva en invierno. Is it snowy in the winter? Yes, it is. Yes. 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 Yes, it is. Yes, it is. Four. Is it windy in the fall? No, is it windy? No, it's not. No, aquí dice, it's windy in the fall. Está en la número 3. ¿Ya? Sí. Yes, it's windy in the fall. Yes. Yes. Hace viento. Yes. Está ventoso en otoño, en otoño. Is it windy in the fall? Yes. ¿Ya? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. ¿Ya? Yes. Sí, sí, sí hace esos climas, ¿ya? En estas estaciones, ¿ok? A ver, vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente actividad.
Yes, spelling, chicos, this is for you. Spelling time, yes, complete, then match. Primero me completan las estaciones, yes, complete the season, and then match. Me completas allí las estaciones y luego unes con las imágenes, ¿ya? Summer ya está hecho. Summer, que es verano. Summer. La número dos, ¿qué estación sería? Number two. Spring. Spring. Primavera. Primavera. Spring. Spring. ¿Ya? Y me unen, pues, con el arbolito spring, que indica spring. ¿Ya? Spring. La siguiente es winter. Yes, spring, ¿no? La siguiente es Miss Invierno. English. Fall. English. English. Winter. 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 Yes. And next. Fall. Yes. Fall. Y me unen, chicos, unen con los arbolitos que indica fall. Ya, Miss. Ya. Yes, very good. Y number two también es spelling, ¿ya? Complétenme también allí. Vuelven a completar spelling. Find and complete. Yes. Find and complete. Then listen and say. A ver, completamos nuevamente las de spelling, ¿ya? Es para aprender a escribir. Summer. Summer, yes. Spring. Winter. Fall, morning, and evening. Okay, morning and evening. Morning and evening. Yes, y la última también es su tareita para ustedes. ¿Ya? Right. Escriben donde corresponde, ¿ya? Según sí, la imagen. Cedelia, yes, estamos escribiendo esta segunda, lo mandamos también a la plataforma. Sí, las dos últimas hojas las suben a la plataforma, ¿ya? Las dos últimas hojitas las subimos a la plataforma. La última hojita también es su tarea, ¿ya? Write, escribe, write. Escribe donde corresponde. Summer, winter, morning, fall, evening, and spring. All right, students. This is our lesson for today. Yeah, see you next class. Okay? Goodbye, everybody. Goodbye. Bye. 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 Yes, yes. Micaela también. Muy bien. Marco, los que ingresaron después. Sí. Ok. Yeah. Goodbye, students. Goodbye, everybody. Goodbye, take care, please. Goodbye. Ya les mando el video para que sigan practicando, ¿ya? Goodbye. Bye. 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 Bye.